Grupo de Oro presenta. Con 15 pasajeros quedó oficialmente inaugurado el vuelo Morelia-Monterrey en el Aeropuerto Internacional Francisco J. Mújica a cargo de la línea Aeroméxico, con la presencia de Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado, en el cual comentó: ahora que lo tenemos no lo vamos a soltar, vamos a ayudar mucho en la promoción, en la difusión, tanto el gobierno de Nuevo León como el de Michoacán estarán muy al pendiente de que este vuelo realmente tenga un éxito como lo espera la empresa. Y nos une a dos ciudades muy importantes, y hay mucha gente de Michoacán que tiene intereses en el norte, Nuevo León, y al igual gente de Nuevo León que tiene intereses en Michoacán. Entonces nos conecta, inclusive pues muy muy cercano también la llegada a Monterrey para la salida a Chicago que tiene Aeroméxico. Entonces es un vuelo muy positivo, muy favorable, nos da una frecuencia más al DF diaria, más la frecuencia está a Monterrey. Entonces es realmente algo que nos da mucho gusto. Asimismo, mencionó que cualquier esquema de conectividad que facilite acercamiento de la gente traerá beneficio económico, por lo que este servirá para que se busque invertir nuevamente en acciones que se habían frenado. El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, en torno a este evento, señaló: para Morelia es muy importante tener nuevamente esta conexión con un mercado que cada día representa más para Morelia, como es Monterrey. La ciudad de Monterrey, en los últimos años, de acuerdo al flujo de visitantes, representa un porcentaje muy importante para Morelia. El tener esta conectividad nuevamente con ese mercado nos permitirá reforzar las campañas en este lugar para que cada día tengamos más regiomontanos y de todas las ciudades cercanas a Monterrey. Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín.